te dije, el arma es de mi papá y yo voy a ser quien la use. No mames, tu papi nunca se va a enterar que lo usamos. Cuando tú quedas a tu mamá, tu papá nunca se enteró. Cállate y cierra el puto hocico, Irving. Me caga Irving, dime David, güey. No sabes lo que dices, pero la verdad, esto es un arte. Te crees un experto, ¿verdad? Por haber ido una vez con tu padre nada más. Pues significa que yo soy una vez más experto que ustedes. Así que yo usaré el libro. ¿Y qué tiene de complejo esto? Nomás ves un venado, le apuntas y ¡pum! Le disparas. No, para nada, mira, de hecho, si quieres te puedo empezar a contar todas las historias. ¡Ah! Trajo una muy buena rola. Wey, qué buena rola. Tienes razón. Chifla conmigo. Nunca has oído cantar. ¿Puedo chiflar? Todo el mundo puede chiflar. Al parecer yo sí soy malo en eso. No mames, no puedes chiflar, güey. Está muy fácil, todo está en la lengua. Sácala, métela un poquito y deja que acaricie el viento tu lengua. Como si fuera clítoris de la mamá de este güey. Tú sabes cómo. Te dije que te callaras el puto hocico, Irving. Uy, no se enoje. Tú sigue practicando, todo el regreso vamos a chiflar el disco. Imagínense que nos pase como en las películas, de que llegamos a una cabaña y encontramos un chingo de morras bien buenas, hijas de un leñador, toda la noche cogiendo así sexo salvaje a lo estúpido, maníaco. O quizá otro tipo de película, y que el leñador sea como un asesino serial. No sé tú, pero yo prefiero un buen porno a una película de terror. Oye, güey, ya me voy a dormir yo, la verdad, tengo que descansar poquito. Un viaje muy largo. Hey, vénganse. De Lázaro. Qué ganas de joder. Ya, cállense. Tú, pinche güey. Pinche venado de la pelota. Ey, ¿qué le Rolfo? ¿Qué piensas, güey? Mantis religiosa. ¿Y esa onda, vato? No, no, en serio. ¿Tú qué te has puesto a pensar? Se pasan casi toda su miserable vida buscando una pareja y mentalmente la asesinan. Por el macho siento lástima y asco, pero... ¿qué son de la hembra? Nadie le da ese derecho.
ella misma se otorga ese privilegio. ¿Qué te estás fumando, güey? Rolfo, acompaña por leña. ¿Te puedo decir algo? Sí, güey, se me hace raro que me preguntes. Bueno, es que, ¿te acuerdas de María? Es que en verdad me gusta, güey, siento, no sé, siento que es diferente, pero cada vez que quiero hablar con ella, se me traba la lengua, güey, no puedo hablar, me quedo paralizado. Siento horrible eso, güey. Chinga. Ese no es el David que yo conozco, güey. El David que conozco se agarraría los huevos y le hablaría y le diría lo que le tiene que decir. Y eso es lo que quiero que hagas la próxima vez que la veas, güey. Más fácil decirlo que hacerlo. ¿Ah, sí? Bueno, si quieres te puedes quedar aquí en el bosque. Yo voy por unos clavos y un martillo y de una vez te clavamos los huevos en un árbol, princesita. Cierto, cierto, tienes razón. Fui un puto marica. Sí, muy bien, muy razón. Bien. Cuando la vea le voy a decir todo, güey. Exactamente. A ver, siento mejor. ¿Quieres un cigarro? No, no, gracias. Esas cosas matan. Cierto, cierto. Pero hay cosas que lo hacen más rápido. Sí, eso lo sé con certeza. Ah, Rodolfo, qué bueno que te veo. Estuve analizando lo que dijiste hace rato y después de unos de estos amiguines, creo que apenas empiezo a entender lo que querías decirme. Pues este animal pasa toda su vida buscando una pareja para al final matar. Qué ironía. Pero esta pareja a la que mató no es cualquiera. Es alguien a quien dedicó su tiempo. Es alguien especial para un asesinato especial. Qué loco. ¿Quién te menstruó en la cara? Muy bien, putines. Es hora de cantar otra vez. ¿Estás ahí? ¿Sí? ¿Has visto a Abraham o a Irving? No, no los he visto. Ah, bueno, pues voy a buscarlos. ¡Verga! Güey, no mames, Abraham. Güey, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, güey? Güey, Abraham. Abraham, güey. ¡Rodolfo! ¡Rodolfo! Pero Rodolfo, güey. Está loco. ¡Corre! Güey, quédate aquí. Voy por ayuda, lo juro. Güey, aguanta. Güey, espérame aquí, voy por ayuda. Espérame aquí, por favor. Alex. Rodolfo. ¿Te encontraste, Abraham? No, de hecho, te iba a preguntar a ver si lo habías encontrado tú. ¿Estará él, Irving, practicando incesto en algún lugar? ¿Qué traes, güey? No, nada, todo en orden. Bueno, todo bien.
que buscarlos. Bueno, ya, sí, vamos a buscarlos. ¿Buscabas esto? Sí, quería asegurarme que Jerry no lo había agarrado. Bueno, creo que tiene sentido eso. Bueno, está bien, toma. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Cómo pudiste hacerlo? Eres un jodido monstruo, eran tus amigos. Perdóname, pero no recuerdo quién te nombró después de lo que está bien y lo que está mal. Pero no se me hace justo. Yo no te dije nada a ti cuando tú mataste a ese venado, sin sentir nada de culpa. Esto es diferente y lo sabes, cabrón. Perdóname, pero tal es para ti, pero yo no veo nunca ninguna diferencia. Verás, estás acostumbrada a una perspectiva del mundo que te inculcaban desde que eras pequeño. Esto es bueno por esto, esto es malo por aquello. Te encierras en tu jodida esfera de mentiras, oliendo tu propia mierda, hasta que te comes a ti uno que huele dulces fresas. Y lo peor es que crees que todos están de acuerdo contigo. Siento ser yo que te diga esto, pero este es el mundo real. Y en él, no eres la única persona que crees que es. No. En él, eres tan monstruo como yo. I see.